Hola amigos de Appletroid y bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy, gracias a nuestros amigos de Focal Price, que pueden encontrarlos en www.focalprice.com, tenemos estos audífonos que son los JBM MJ modelo MJ9013. Estos son audífonos de on-ear, que son llamados normalmente, y son audífonos de muy buena calidad a un precio bastante reducido. Les invitamos a que puedan visitar en la página de Focal Price, y abajo en la descripción del video va a estar el precio actual de estos audífonos y dónde pueden conseguirlos. Así que comenzamos con el review de estos audífonos. Lo primero que vamos a ver es, bueno, en cuanto a su packaging, podemos ver que dice JBM MJ y dice Perfect Fit y Precise Sound. Lo que encontramos dentro de la caja, por supuesto, son los audífonos y este bolsito para poder llevarlo, transportarlo a cualquier lugar. Vamos a sacarlos y, por supuesto, vamos a hablar un poco acerca de qué tan cómodos se sienten y su calidad de construcción y, por supuesto, calidad de audio. Vamos a ver qué es lo que encontramos dentro de la caja. Bueno, podemos encontrar que tiene un software que podemos instalar en nuestros computadores, que básicamente lo que hace con una serie de ecualizaciones predeterminadas para poder sacar el máximo provecho a los audífonos. Vamos a dejar la caja hacia un lado, vamos a ver este bolsito, y dentro de él encontramos una serie de gomitas para, por supuesto, encontrar la que funciona mejor con nuestros oídos. Y también acá tenemos otro cable adicional, que es el que ahí podemos ver que básicamente es el cable para PC, ya que cuenta con la entrada de audífonos y también la del micrófono, y de esta forma vamos a poder conectarlo en el PC y también poder disfrutar del micrófono que viene integrado. Como dije anteriormente, bueno, este viene con micrófono integrado y también viene con el botoncito para poder contestar o terminar una llamada. Ahí lo podemos ver. Vamos a presionarlo para contestar y presionarlo nuevamente para terminar una llamada. En cuanto al cable, es un cable, la verdad, un tanto similar a lo que encontramos en la serie Beats Audio. Y ahí podemos ver el diseño, un diseño, la verdad, bastante diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados dentro de los audífonos tradicionales. Y vamos a probar un poco su calidad de audio, por supuesto, uno de los elementos primordiales a la hora de analizar unos audífonos. Vemos que, vamos a ver cuál es el de la izquierda y el de la derecha. Este es el de la izquierda. Es el de la derecha. La verdad es que se sienten bastante cómodos a la hora de utilizarlos. Y vamos a utilizar nuestro smartphone para poder escuchar música. Bueno, en cuanto a su calidad de audio, por supuesto, es algo que es muy difícil poder mostrarlo a ustedes a través de un video, pero sí les puedo confirmar que efectivamente nos ofrecen una muy buena calidad de audio. Si son aquellas personas que les gustan unos bajos potentes, la verdad es que estos son capaces de producirlo. Suenan muy bien. Por supuesto, no a la calidad de unos Beats Audio Tour, por ejemplo, pero estos cuestan cerca de 5 a 6 veces menos el valor de esos audífonos, y la verdad es que no suenan 6 veces peor, sino que yo diría que es levemente inferior su calidad de audio. Así que si ustedes buscan unos audífonos que les ofrezcan una buena calidad de audio y no están dispuestos a gastar una fortuna, estos son unos muy buenos audífonos que por menos de $20 les van a ofrecer una muy buena calidad de audio. Así que espero que les haya gustado este completo análisis de los audífonos JBM MJ que pueden encontrar en focalprice.com.